Gracias a las labores investigativas realizadas por nuestra Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la información aportada por la Red de Participación Cívica, se conoció la ubicación de una carga contaminada con alcaloide que estaría por salir de uno de los principales puertos de nuestro país. Ante esta denuncia, la Compañía Antinarcóticos de Control Portuario de Buenaventura, mediante una inspección física a uno de estos contenedores, logró hallar 1.572 paquetes rectangulares envueltos en una cinta plástica verde, ocultos en cajas de fruta a exportar. Se conoció que se trataba de clorhidrato de cocaína con un peso de 1.572 kilos. De acuerdo a las informaciones preliminares, esta droga tendría como destino Bélgica. Esta importante incautación que realiza nuestra Policía Nacional, nuestra Dirección de Antinarcóticos, afecta a organizaciones dedicadas al narcotráfico, mediante la contaminación de carga con una afectación aproximadamente de 70 millones de dólares. Somos uno, somos todos en la lucha contra el narcotráfico.